Siguiendo con el diseño urbano, aquí ahora nos trasladamos al norte de España, a la zona nubosa, un clima eh, suave pero muy húmedo, con viento, ¿eh? que tiene una arquitectura popular, con unas soluciones que ahora veréis muy ingeniosas. Y aquí lo que se trataba es de una operación mucho más compleja. ¿no? Esta, eh, en el fondo, es una operación de un, una ciudad que, en el que, cuyo casco histórico estaba aquí, su puerto histórico estaba aquí que luego creció, ¿eh? creció un poco eh, hacia la playa natural que tenía, mientras que la zona industrial, los astilleros y el puerto se, se quedaron en esta zona, y por lo tanto el ferrocarril evidentemente divide la ciudad porque entonces estaba en la periferia, ¿no? la ciudad se entendía que era esta y que esto no era más que los arrabales. Y en este momento, lo que se planteaba también ha sido un concurso internacional. Se planteaba decir: bueno, ahora, ¿cómo solucionamos que esto se convierta en una sola ciudad? ¿no? En una ciudad que, que sea permeable y que, digamos, de alguna forma eh, resuelva todos los problemas funcionales que hoy día no tiene. Para nosotros lo primero que, que hicimos en este proyecto, volviendo un poco a, a, a lo que decía al principio, de entender qué espacio queremos, lo primero que te, nos planteamos es qué espacio necesita Gijón. ¿no? Analizamos esta ciudad, es una ciudad grande, industrial, en la cual vimos que, salvo todo el espacio de borde que lo tienen cuidado, esta es una plaza, una playa artificial nueva, este, esto lo han re, reutilizado como puerto deportivo, eh, han hecho aquí unos parques, tienen un, un camino precioso de maravilloso de paseo, si tienen el borde perfectamente esto estructurado, pero lo que no tienen es ningún espacio de referencia importante dentro de la ciudad, ni tienen un acceso. En este momento, esta es el, la conexión con la capital de esta comunidad, es una autopista que viene por aquí y se acaba aquí en un semáforo. Entonces, nosotros llegamos a esta síntesis, dijimos, bueno, el casco histórico, que además es donde está toda la actividad, este maravilloso borde, espacio natural de borde, y nosotros lo que planteamos es que aquí independientemente de que sea más o menos permeable, lo que había que hacer es un nuevo espacio, un nuevo espacio que empezaba con un, era la puerta de la ciudad y transformar la autopista en una vía parque ondulada con grandes arboledas que terminaba en el centro de la ciudad en un gran espacio, en una gran plaza que verdaderamente no tenía este esta ciudad, ¿no? Aquí lo veis, lo que era la rotura, todo este es el espacio ferroviario. ¿Eh? y la rotura, digamos, de esta ciudad con esta otra ciudad. ¿Eh? Entonces es un, un, digamos, una operación que, que fundamentalmente tenía que resolver esto, ¿no? Es decir, como saltarnos esa y entendimos que la, la primera, la idea matriz debería ser esta: ¿eh? una puerta, un espacio de relación, una gran plaza y luego fundirse a través del casco histórico con el, la vía de borde del borde. Para ello, lo que hicimos fundamentalmente es establecer, analizar este, este, este espacio y dividirlo en tres. Es decir, fuimos trabajando cada una de las escalas por las que pasaba, pasaba nuestra intervención. En este caso, aquí hay un gran parque, aquí hay otro, va a haber otro gran parque, y entendimos que esto es lo que tenía que terminar siendo es un gran parque. Y entonces, como teníamos que meter la estación de ferrocarril, lo que hicimos es la estación, la semihundimos, semital, no se podía hundir mucho, pero lo suficiente como para hacer aquí una nueva topografía que ahora veréis, eh, que, que envuelve la, el gran intercambiador de trenes y de autobuses y que forma un solo espacio verde. En esta otra zona, que es la, la puerta de la, va a ser la puerta de la estación, crear una gran dotación, eh, esto. ...un gran edificio, ahora lo veréis más grande, un edificio que, dotacional donde meter todas las dotaciones... ...pero en un edificio único que, digamos, formara una trama de pasos en este sentido. Y luego unas grandes torres un poco parecidas a las que hemos visto antes... ...en donde concentrar casi los 100.000 metros cuadrados que había que meter. Mientras que aquí lo que metíamos era un tejido pequeñito que ahora veremos. ¿eh? Aquí lo veis. Esta es la estación semi-hundida con la nueva topografía que va que permite pasear, subir y bajar eh, suavemente, la gran plataforma de dotaciones, los grandes edificios asomados al mar y luego el tejido bajito. ¿no? Esto es la trama. Una trama en el fondo, si os vais a ver, no es una trama, como hablábamos antes con aquel ejemplo de Holanda, en donde lo que se quiere es fundir, empezar a trazar, porque no tiene nada que ver, nunca ha habido ahí una trama urbana superpuesta, sino que han sido... Digamos, dos ciudades que han crecido totalmente al margen, entonces entendíamos que era mucho más inteligente crear un sub digamos, una, un, un, un subespacio y el espacio fuera la sutura, no, cre, no crear una. intentar suturar con, el, con los mismos lenguajes y las mismas trazas que evidentemente no funcionan. Este era la, otra vez lo mismo. El planeamiento lo que pedía es que en todas partes hubiera una altura más o menos homogénea y entendíamos que en la ciudad tenía que ir bajita. y, en, y en, bueno, Son cosas tan obvias, pero desgraciadamente el planeamiento se hace… De, precisamente ese es el problema que tenemos con el espacio urbano, que, se, que el planeamiento se ha convertido en algo que reparte, lot, reparte lotes, no reparte, no, no, no está creando espacio. Entonces hay un señor que dice, ah, pues ocho plantas, tantos metros cuadrados. O sea, la, este es nuestro problema con el que nos encontramos. ¿eh? Esta es la escala que, de, de la ciudad que creamos en la parte… Eh, pequeña, digamos, de poca altura. Estos son edificios de tornos muy altos, como podéis ver, y creando en medio un espacio porticado. ¿Eh? Es decir, lo que va dejando es una calle, una calle central, cubierta, ventilada, que es ideal para, eh, la, digamos, para el clima de, de, del Cantábrico español. ¿no? Es decir, que es húmedo, suave, y lo que hay que intentar es que no pase la lluvia. ¿no? Y muy es importante, muy importante el... El, eh, la cubrición. En el planeamiento que ya está aprobado, estamos empezando ya con los proyectos de urbanización y, y la estación, también lo que poníamos como condición es recuperar esta, esta tipología de fachada, que es la fachada que se emplea en el norte de España, que es una fachada que es una piel separada un metro, un metro diez, ¿no? que era, para que, que entre una sillita, nada más, y esa, esa piel lo que tiene detrás es la fachada de piedra que se va calentando o se va enfriando y ya esto funciona como un invernadero, ¿no? Bueno, estas son imágenes ya muy repetidas. que voy a pasar? Si va esto, esto en el fondo es repetir algo que ya existe. Las calles laterales, al hacerlas más bajitas, la edificación, y sobre todo en esta, que el sol está, el sur está aquí, permite poder crear unos espacios, esto, digamos, de estar. Y lo que sí por debajo, lo que íbamos dejando en algunos sitios, son perspectivas de calles que aparecían en un sitio y ya no aparecían en otro, ¿no? Para conseguir digamos, fundirlo con la ciudad. Bueno, esto, un repetido. Esto, ahí veis la. Este era el edificio institucional, que lo que pretendemos es que la cubierta sea, lo igual que la estación, un, un parque, ¿eh? y las torres detrás. ¿no? Esta es la visión desde el mar. Y la estación, por lo que decía, es una topografía. En el fondo es una topografía. Es más, más que un edificio, es una topografía con un problema estratégico muy difícil. Por un lado, contra más alta sea dentro la estación es más amplia, tiene 400 metros de largo, pero por otro lado contra más alta es más difícil eh, pasar por encima. Entonces, al final lo que hemos hecho es buscar una solución, veis, o sea, una opción de tránsito. Ahora incluso en el proyecto ya la hemos bajado. Y luego, en cambio, llegar a una estrategia. Es una estación muy larga, muy, muy importante. Lo que hemos hecho es crear arriba unas plataformas, unas plataformas de hormigón ondulanda, on, ondulantes casi como las cintas, de, los, de las cintas de la pasta italiana, que se van superponiendo, van subiendo, bajando, superponiendo para ir dejando al mismo tiempo por debajo la ventilación y hacer un poco de trompeil, como ahora veréis, para que eh, esto, la estación no sea un sótano. ¿no? Pero por arriba lo que se, se convierte es en un, en un paseo habitado, que luego al llegar al final se asoma. Se asoma como fachada a la, a la ciudad. Este ¿no? está ahora en proyecto de ejecución. Esto, porque no lo ves? Estas son unas, unos, unas estructuras, para que parezcan complicadas, son bastante sencillas, hechas con unas losas que vienen los encofrados estructurales, y lo único que hay que hacer es ir empezando a colocarlas, que es lo que, que no, no, no sabemos cómo, porque la verdad es que casi hay que hacer una maqueta. ¿no? ¿Eh? Entonces van subiendo, bajando y van dejando estos lucernarios y estas perspectivas y estas luces que entrarán, digamos, eh, transversales. ¿no? Bien.